Heidi y hoy les voy a enseñar unos tipos de estudiantes. ¿Se acuerdan que hice tipos de maestros? Bueno, hoy vamos a hacer tipos de estudiantes. Entonces les voy a enseñar varios aquí. Antes de empezar, no se olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y prender la campanita para saber cuando subimos un nuevo video. Tampoco se olviden de seguirme en mi Instagram, que se los voy a dejar aquí, y el Instagram de los Befis, que es @losbefis. Vamos a ver unos tipos de estudiantes. Vamos a empezar. ¿Ya viste el outfit de la maestra? ¿Qué es eso? Buenos días a todos. Ok, ahora vamos a empezar clase. Si no les importa, porque veo que hay mucha plática pasando por allá. Mucha risa, risa, jejeje, jajaja. ¿Qué pasó? ¿Me puedes decir qué pasó? No, nada. No, yo no hice nada, no dije nada, nada más. Acabo de llegar. Pues acabo de llegar, no. Ok, ahora vamos a continuar clase. Tiene cara de huevo, sí, de huevo, no. Ya, silencio, ya, por favor, ya. Hola, ¿quién extrañó? Porque yo sí me extrañé. ¡Wow! Ok, hola, ¿cómo están? Yo sé que todos me aman, ya sé. ¿Verdad? Sé que te estás riendo. Nada más que no lo estás enseñando. Buenos días, vamos a empezar clase, ¿ok? Les tengo un nuevo chiste de hoy. ¡Oh! Sí, bueno. Silencio, por favor, porque... A ver, ahí les va. Dejen nada más, lo pienso. Se me va a ocurrir una, van a ver. Estoy muy confundida, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué le dijo un cable a otro cable? Somos... ¿Cómo era? Ok, otra vez. ¿Qué le dijo un cable a otro cable? ¡Somos intocables! ¿No les da risa? No, a mí sí. Otro. ¿Quieren otro? Ya sé que quieren otro. ¿Para qué les pregunto si ya sé que es que hoy? ¿Quién está emocionado como yo para aprender el día de hoy? ¿Porque yo? ¡Sí! Muy buenos días, clase. Traje un libro extra, este libro. Ya lo leí todo, pero no sé, a lo mejor algunos de ustedes lo querían, ¿saben? Lo querían leer, entonces pues lo traje. ¡Woohoo! Sí, todos estamos muy emocionados, sí. Es de psicología, así que pueden aprender. Pero bueno, ahora sí, todos callados porque la Miss va a hablar y necesitamos escucharla palabra por palabra. Todos están callados, la única que está hablando eres tú. Ok, porque si no, no sé, ustedes van a fallar el examen y eso no va a ser mi problema, ¿ok? Bueno, ahora sí, ya basta de ser la maestra aquí, así que vamos a aprender. Hola, buenos días. Les quería contar algo que... Sí, puedo hablar, Miss, ¿verdad? Sí, bueno, les quería contar algo que me pasó. Fue como que un momento de... ¡Wow! Estaba en la cocina y tenía dos manzanas y luego pensé... Si tuviera otras dos manzanas, ¿cuántas manzanas tuviera? Entonces, mi cabeza empezó a explotar y estaba por todos lados. Pero bueno, ahora vamos a aprender un poco aquí. Miss, por favor, ¿podrías empezar la clase? Porque ya estos chicos que cotorrean demasiado ya tienen que parar. Porque la verdad yo sí quiero... Hay personas aquí que sí quieren aprender. Ok, empieza. Mira qué cool, sí. Dice, bueno, ahora vamos a empezar la clase. 5 más 2 es 4. Entonces, no. De hecho, no es 2, es 7. Oh, tienes mucha razón. Sí, tienes. Gracias por corregirme. Sí, muchas gracias. Sí, claro. Sí, yo sé, te lo juro, sí, ¿no? Bueno, ahora, pues, al parecer no sé nada de matemáticas. No, tampoco. Miss, no supone que usted es la maestra. Ay, yo sí. Pero ni siquiera he dicho nada. ¡Oigan! ¡Ayuda!
que tengo, o sea, un problema de que la crisis del mundo entero, les juro que me va a dar una patatús si no me ayudan ahorita mismo. Ok, les cuento que me dieron un nuevo teléfono, me dieron al iPhone X. Claro, cuéntanos este... Entonces, aquí tengo varias fundas, nada más me traje pocas, mis favoritas, porque de que tengo más en mi casa, ¿saben? Pero bueno, ahorita nada más tengo estas, y no sé cuál elegir, de veras que son... Ay, no, es que las tres están de que súper bonitas, me hubiera traído más, ¿verdad? Ustedes lo hubieran escogido así como que más fácil si les trajeran más, ¿verdad? Bueno, la siguiente clase les voy a traer más. Creo que a nadie le importa, la verdad. Pero bueno, X. Ahora, no sé si les he contado esto, no sé si sí, pero les quiero contar sobre mis pulseras. Sí, ya nos contaste como nada más como millones de veces. Sí, pero déjame dejar esto por acá. Esta es de, me la trajo mi mejor amiga de Cancún. Esta me la trajo mi tía Fab de París. Y este me lo mandaron a hacer una joyería de que increíble, súper fina en Nueva York y tiene mi foto. Miren. Pero bueno, ahorita estoy súper cansada y que me veo horrible porque pues ayer estuve que todo el día de shopping. Fui sola, o sea, yo ahí en el mundo sola con una tarjeta de crédito y ya, o sea, de crédito. Uy, lo bueno es que no tenía el límite, pero estoy súper cansada. Ahora, ¿qué vamos a aprender? Todos agarren sus libros y vayan a la página. Ew, libros. Hola, no, tengo que contar el chisme del año, te lo juro, mira. Wow, es que no, ni siquiera yo no lo puedo creer. Vamos a empezar la clase de hoy. Fíjate que pues Pablo le dijo a Pancho que pues ya no querían ser amigos. Disculpa, estoy interrumpiendo tu plática. Perdón, es que estamos teniendo una conversación ahorita de que les estoy contando el chisme más chismoso del universo entero. ¿Quieres que deje de hablar para que ustedes puedan hablar a gusto, sí? Pues sí, como... sí, un poquito. Sí, gracias. Y bueno, lo que pasó después... ¿Saben qué? ¡Adiós! Ay, otro día aburrido aquí en la escuela. Buenos días a todos. Perdón, es que estoy checando unos papeles súper rápido. ¿Sabes qué? Leslie, ¿puedes por favor nada más como que estar a cargo por un momento mientras que voy a la oficina, por favor? Sí, las cosas van a poner muy interesante. Miss, tú con gusto, vete a la oficina, no importa, yo me hago cargo del salón. Ahí voy. Ahorita ven, unos minutos, ¿ok? Ahora yo estoy a cargo. Y ustedes me van a tener que escuchar a mí, porque si no, ahí miren que los voy a apuntar. A ver, déjenme ver. A ver, tú, por favor, silencio, porque si no, te voy a apuntar y lo voy a hacer a la maestra, ¿eh? Y tú, déjale de tocar el pelo, porque ya sabes que te voy a apuntar y lo voy a hacer a la maestra. Te voy a decir a la maestra, te voy a decir a la maestra, y ustedes, bye bye, los van a suspender. Y eso que yo soy la que no pone atención en la clase. A ver, vamos a ver. ¿Cómo te llamas tú? Se volvió tu nombre. Isabela. Isabela. ¿Tú? ¿Tú? Ok, muy bien. Oh, Pablo, he escuchado mucho sobre ti. Bueno, ahora vamos a esperar a la maestra y vamos a ver qué le tenemos que decir. ¡Mis! Tengo muchas cosas aquí en la lista, o sea, mira. Hasta tengo lo que hicieron y todo. Isabela se puso a platicar. Pancha le tocó el pelo a Pancho. Aunque le estaba haciendo trenzas o algo, pero bueno, eso está prohibido en mi clase. Pablo estaba platicando con su boca. Ajá. A ver, ¿qué más? Tengo muchísimas más. Mejor se los mando por mensaje o por email, porque si les contara todo esto, estaríamos aquí todo el día. Gracias. Bueno, befis, espero que les haya gustado muchísimo. Comenten aquí abajito qué tipo de estudiantes son. Los amo muchísimo. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye!